No te muevas de tu lugar. Estamos de regreso. Muchas gracias, bonita. Gracias, gracias. Ok, banda de rap Lauren. Me gusta que no sean USP Polo, que sean rap Lauren. Y 250, cuando menos, vamos ganando, banda. ¿Cuánto? Eso no lo sé. Juzga tú. Están seminuevos, banda. Yo creo que, digamos que, unas dos puestas, banda. Y los jondearon. Yo creo que voy a la camioneta a dejar esto porque la verdad ya es un poco incomodito. Entonces yo creo que voy para allá. Esto fue una pausa para poner aquí las cosas compradas. Entonces es un break. Y ahorita retornamos, bonita. Acaban de recolectar estos tenis. Buenos días. Hola, buenos días. Son chiquitillos. Sí, son para los peques. Son para los morritos. Hey. Y tuve grandes, dos pares, pero. Ya volaron. Sí. Tuve grandes, dos pares. Los que usan estas botonas. Sí, están suaves, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto dan las botas? 300 pesos. Son Harley Davidson. Sí, exactamente. Dice Mario, el que conoce va a saber qué onda. Ajá. Watching. Pero son como estilo acá de oficial de Tamarindo de México, como de Pedro Infante, ¿no? No me falta la moto. La gente se apresura por las calles de La Habana. Y hacer malabares. Gracias, bonita. A usted, que tenga buen día. Igualmente. Vamos para acá, anda, para acá. Bueno, no hay que perdonar ningún puesto. Soy como un perro de presa. ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si sí brinca algo? ¿Qué tal si no? ¿Quién sabe? Dice, entonces no te lo voy a comprar. No, está bien. ¿El hipito? Picos. Sí, a mí me hace daño para el riñón. A mí me duelen los riñones. Y luego no camino, yo me lo tomé. Ah, miren las pequeñas tortugas. Pequeñas tortuguitas ninja. ¿Qué cuesta, andadita? 50 barros, oye. Sí, ya salió volando. 50 barros, onda. Gracias. ¿Un saludo a quién? No, todo aquí lo del sobre, lo de la Liver. ¿A lo de pura Liver? Sí, pura Liver. Eso es todo, carnalitos. Puro Logan, güey. Eso es todo, chingones. Sale. Gracias, hermanos. Así es, pura libertad, pura banda libertad, pero aprovecho un saludo a mi buen amigo Juan Carlos, el trailero poderoso, que le anda rompiendo la milla. Oye, Juan Carlos, ¿dónde andas? No, pues en Tennessee. Y al otro día, ¿dónde andas? No, pues en Texas. Ay, cabrón, así se las gasta mi compa. Saludos. No te emperiques, ya no te emperiques, por favor. Miren, guacha, manda. Todo lo que se tiene que trepar uno hasta allá, sobre esta calle. Es que ya veo ahorita lo pirata. Sí, lo que pasa, bueno, me lo mandan de allá del otro lado. Uh-huh. Yo le tengo fe a que. A que sea. Todo lo que me mandan es original de allá. Sí. Ya escogí unos tenis, banda, aquí así. Aquí tenemos. Sí, ya hay mucha piratería. Con dos carros. ¿Cuánto vale la autopista? Esa te la dejo en 500, claro. ¿500 y el Hulk? Esa, bajas la aplicación a tu celular para poder. Está de caché. Acá está, mira. Acá está, lo puedes por Mac o por Android. Ajá. Los dos carros, uno lo puedes bajar. Y está grande la autopista, sí es grande. Sí, zona. Está grande zona. Sí. El 50 de los monos.
Estos son engarrotados, miren. No hay movimiento. Creo que en el puesto de allá atrás, banda, dejé mis guantes. Una señora. Sí, banda, los había dejado. Los había abandonado a los pobres guantes. ¿Cuánto vale la monita, la morenita? La muñequita. Esta. Es que no te quiero pisar porque... ¿Qué crees que está? Estaba mojado. No, no, no. Esta. La morenita de aquí. Oh. ¿30? La chacharesca. ¿$30? Sí. La cava Spash. ¿Me la llevo? Guache, manda. Ya me iba. ¿Y esta? $30. La chacharesca. A ver, famoso Tachi, ¿qué tienes que decir de esta? Es champion de los Bulls, 23, Jordan. Ah, un pequeño agujero, pero en 30 varos la vamos a llevar. Ah, oh, perdón. ¿Qué onda, mis chacharas? Ya miré el mensaje que me enviaste. Este jersey es de la marca Champion, mi marca favorita. Y qué mejor que de su majestad Michael Jordan con el equipo de Chicago Bulls, con su número 23. Quiero decirte que esta talla, en especial talla 48 y talla 44, que es la que maneja la marca Champion, son de las mejores tallas, las más comerciales. Y este equipo de los Bulls es lo más comercial que puedes encontrar en jerseys. Lástima que ya miramos, tiene detalles en los números. Los números deben de estar en excelente estado para que este jersey valga entre $1,000 y $1,800 en un excelente estado. Lástima que esta tiene un orificio, como lo podemos ver. Pero... Es una gran compra que hiciste por $30. La puedes, en esta condición la puedes vender entre $250 y $400 para, como dice la raza, para la cáscara. Te sacaste la chacharesca. Y para más información, síganos en el famoso Tachi. Tenemos buen material en jerseys y tenis. Gracias, ánimo. Pero ahora sí te doy el de 50. Ah, okay. ¿Verdad? Sí. Y me regresas 30. No, 20. 20. Ya. Ajá. Te quiero molar, amiga. Soy un cábula. Gracias. No perdono ninguna calle, banda. Y así ando en friega loca, banda, sin perdonar nada. Supuestamente esta morenita son difíciles. Miren, su ropita un poco maltratadita. Buenos días. Pero de las cavas Pash me dijo mi buen amigo Chris que las morenitas son las difíciles y las rasgaditas. Entonces, pues es mercancía que son $60, banda. ¿Qué se le puede pedir? ¿Qué se le puede pedir? ¿Qué se le puede exigir? Si son $60, $3 gabachos. Ya la amarré y vámonos a la bolsa. De esta bolsa de las ilusiones. Y andamos en friega loca, banda. Así se trata esto. Andar hueseando. Andar chachareando. ¿Cuánto vale el pato, señora? $70. Gracias. Machín. No sé si guacharon, banda, que esos Jordan los tironeé de un lado y se despegaron prácticamente. O sea, estaban despegados. Y es lo que yo antes se me pasaba, banda. Me emocionaba y a la mera hora, ¡pras!, me salían. Ahora ya de qué digamos, de unos 50, uno se me cuela. Entonces, hay que ponernos bien, bien vergonios, banda. Mira,
De cacería, mira, selva muerta. ¿Qué precio tiene esta? Está en 130. ¿Es la menos? Sí. ¿Te guacha es como de mujer, no? Sí. Ajá, ladies. Ladies and gentlemen. Está suave. Para los cuatrimotos, yo quería intentarla. Para pesca, pero ¿qué crees? Me acabas de decir que lo de hombre se lo pone el... Lo de mujer se lo pone el hombre. Sí. Pero el cortecito, mira, sí se ve medio finolis, ¿no? Para que se vea cinturita. Ajá. Al muchacho. A la muchacha. ¿Y los taquetes? 500 pesos. 500. Este se estaba esperando, mira. La Anabel. Se escapó y se quiere ir contigo. Sí. Este que es un videojuego, ¿no? Ajá. Lo juegas con la pelotita. Pues tú que te gustan las monas, mira. O sea, no, esa le tengo mucho respeto. ¿Por qué? ¿Diabolicona? Sí, eso sí. ¿Así la quieres agarrar? Amigo, es Anabel. Abusado, te va a salir en la noche. Te van a dar las patrullas. Sí, cuando compro muñecas las dejo primero en la casa. Si escucho algo, pasa algo. Es Hong Kong, es que es viejo. Todo juguete hecho en Hong Kong es viejo. ¿Esa es una Caspash? Ajá. Pero mira la carilla. Barato, barato, barato. ¿Sobras? ¿Por tú? Yo te vengo acompañando. No, 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 yo te cedo. ¿Cuánto sale? A 20. A 20. Sobre el muerto de las coronas. De hecho, nada más aquí en el video vas a decir la morenita que agarré de 30 pesos. La Cava Splash. Con su vestidito, esa, ¿cuánto se puede revender? Pues es que si le pones esa así como está, 300. Si le vas poniendo su. Si consigues los. O sea que 30 pesitos fue una chacharesquita. Sí. Sí, como esta de 20. ¿Su precio que le vas a vender? 200, 300 pesos. No, esas no son tan. Unos 100, 120. Bueno, pero ya. Sí, ya sí. Ya va haciendo la ranchita. Sí. Así como por lotes, para que valga la pena, unos 1000. Para que se parezca a mí. Ajá. Ahí está. Este es de carro también casi regalada, porque el sol ya no está corriendo. Bueno, y este es casi regalado, ¿cuánto todo el puño? ¡Híjole! ¿Qué precio tiene? Eso es 70, mija. Ya que está quedando el sol, hay que poner un nudo. No, es que toda, ayer mi esposo dijo que quería 2200. Ah, sí. Quería vender cajas y todo. Ayer quería, ya quedaron pelonas las cajas, ya le di un avance. No. Bueno, me quedo, pero... No, pero ahorita pues... El que ya se vaya a su casa, a comer su menudito. A lo mejor sí vendió unos 1900. No, viene mucho. Mira, son las llavesotas. Bueno. Gracias. Gracias, señora. A ustedes, buen día. Pero es de unicel, ¿o qué pedo? Es un dron. ¿Y si sirve o no? Este creo que sí prende, pero no traigo el control. Ajá. Ni este tampoco, pero sí los tengo en la casa. Sí los tengo. Se vería chido volando, ¿no? Ahora se van así que un... El homerito, mira. Extraterrestre. Los Thundercats. ¿Este es de... ¿De los Thundercats? No. ¿Este? Ajá. No, es de los Tortugas Ninja. Es una película. ¿Sí o no, güey? El detalle que los cuadros que vi abajo que me atacó la gente, muchos así vi que dije, ay, vintage, los ando perdiendo, wey, los ando rompiendo, se me rompen, güey, o sea, los dejo guardados y este también no sería la excepción. Yo te digo qué es lo que hago. Ajá. Lo quito. Y lo enrollo. La litografía. Perdón. ¿Cuánto te gusta que lo den? Unos 100 pesos, wey. Y este también es vintage, ¿eh? Sí, es lo que amigo, quiero ahorita. ¿Cuánto el cuadro? Okay,
Y luego tengo palabra, ¿cómo? Tengo palabra de profeta. 100 pesos. ¿Tú que vendes cosas de béisbol? Mira, ahí está. Sí. Sí, de hecho, ven Krylix. La compran, la venden aquí en Tijuana y la ponen, ¿qué? 1,500 pesos. Uh-huh. Una obra de arte, wow. ¿No? Sí. Por todo se vale. Sí. ¿Te la llevas o me la llevo? Llévatela. Pero mira, ¿cómo está bien, verdad? Pensé que era... mojado. ¿Cómo se llama? ¿Lama? Ajá. ¿Lama la malita? Lama. ¿$14? Viene a dar a Tijuana en 100 baros. $5. Y vas al Swatmeet y te dicen $5 y ay, vienen a gusto. Y aquí, güey, ¿cuánto lo menos, compa? ¿Verdad? Sí, es que es mucho, 100 baros. Gracias. Es un pinche vibrador. No, agarra la tira. Así. Ajá. Está bien perrón para hacer esto. Así. O sea, como una chaquetita. Ah, ah, ah. Cielos, qué macizo. Sí, así. Uh-huh. Y ahora sí, pon los brazos duros y dale. Si haces 10 minutos de eso, vas a acabar bien adolorido de todos los músculos de estos. Sí. ¿Y nomás en eso? Sí, es que donde lo agarras, se va, los músculos se hacen, pues, se hace duro. Pero ni pesado. Sabes de ejercicio. O sea, es que es el ejercicio. Es el ejercicio, ¿no? Tú quieres, hey, después de un ratito que le das, te duele toda aquí. Es mi cámara GoPro para saludar a la banda. Sí. Para que salude a la banda. No, no, no se, no se apene, doña, ¿para qué no se me esconde? No, pues para qué chica está viendo que no quieren, no, a mi hija le digo que está loca. Ah, no, hombre, venga para acá. Ucha. Bueno, esa señora es bien, bien chida. Nada más que le dije que era para grabar y saludar a la banda y ya se me fue. Bueno, banda, esto fue lo agarrado. Este vale $700, banda. $700, lo checamos en eBay, pero no quiero andar comparando de eBay las cosas porque, pues no, como que la raza dice, no, no compares, pero vale $700, ya lo checamos. Es una verdadera joya, vintage, en 100 pesos. Tenis, la chacharesca, esta mochilita vintage, gabacha, llena de cosas. Estos monitos los compré aparte, 50 baros, todo lo demás en 100. Esto también fue una chacharesca, esta negrita, Cava Splash. Unos Rap Lauren nuevos. Y Vans nuevos, y bla 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 nuevos, y bla 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 bla. A ver, muchacha, enséñamelos, muchacha. Ya me estoy yendo y miren, ofrecen merca, banda. También fabuloso Tachi. Perdón, famoso Tachi. Guáchate esta. Ya está algo cansadita. Champion. Guacha. Bueno, acá me ofrecen tenis, pero ya se metió la... Ok, gracias. Por la ventaja que ya me iba y solito me ofrecen tenis, banda. La banda pues ya empieza a reconocer. New Balance y Under Armour. Under Armour. Hola, señora. Ando comprando y vendiendo. Ando comprando y vendiendo. ¿Eh? Dame los cuatro. Cuatro por... 200, ¿no? Ok. Se dame 300, ¿qué quieres? No, esos no me gustaron. No, y son de los nuevos, ¿eh? Ok, thank you. Sí, gracias. Bueno, doñita, ya me voy.